También me preguntaron, pero esta... Ay, esta niña es de Houston, Texas. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Texas? ¿Está bien? Oh, my God. De los limones. Bueno, yo uso limones todas las mañanas, pero los limones anchos para la lonja. No es cierto. El limón verde. El limón verde, verde, o amarillo, el que tú quieras. El limón, como es un cítrico, absorbe energías negativas. Si tú te sientes cargado de energías bloqueadas, te sientes así como que, ay, muy, muy agotadón, o que tuviste un día pesadón, en la noche antes de dormirte, yo sugiero siempre que antes de que se duerman, aunque se échense un regaderazo, o se échense agüita, para que salga toda la energía del día. Pásense un limoncito por todo su cuerpo. El limón cambia la energía, absorbe con la grasita que tiene y con lo cítrico y chupa la energía negativa. Lo que hacemos es, pues nada más lo desechamos. Y traer un limón en la cajuelita de guantes de nuestro coche o en la bolsa de mano absorbe de una manera bárbara. Pareciera así como que, ay, ¿de dónde? Chéquenle, investiguenle, si se lo estoy poniendo sobre la mesa es porque tengo años haciéndolo y porque esto es de tiempos ancestrales. Todos los cítricos nos ayudan a quitar toda la cantidad de garrapatas energéticas o tu propia garrapata energética cuando te bloqueas y crees que las cosas no se van a dar. Trátalo, inténtalo, te vas a sentir muy bien.